la población del Banco, a orillas del río Magdalena, se celebra cada año desde hace más de una década una fiesta dedicada a la cumbre. Se inicia con una alborada que es a la vez un homenaje a José Benito Barros, el autor de La Piragua, El Gallo Tuerto, El Pescador, La Llorona Loca, Navidad Negra e infinidad de melodías que han bailado y escuchado en el país varias generaciones. Regina Ardila, cantadora de tambora y bailadora de cumbia de San Martín de Loba, se gana la vida vendiendo bolis. En el día de hoy debe estar más activa que nunca, pues debe recoger el dinero suficiente para viajar al banco donde la espera su parejo para participar en el concurso. Este planchón en el cual habitualmente se transporta ganado se convertirá poco a poco en el escenario flotante donde se llevará a cabo durante 4 noches el concurso de bailadores de cumbia. Cantadores y bailadores que vienen a participar de diversas formas en el festival. Entonces, vuelvo y la llamo
que me va a bailar a meñar cuerpo, sino más serena. ¿Serenita? Serenita. Ah, como yo la vaya llamando usted, usted la va instando. Yo tengo que sacarle, le saco el, por aquí, la llamo al izquierdo, muy y bien. Hasta el pie, muy sino pie. Siempre en movimiento de cadera, porque el brazo ni nada, claro. Se pone en la cadera. Acá. Sí. ¿A mí? Sí. Le dio hábito y así tiene que ser. Bueno, yo solo quiero bailar eso perfectamente bien. El banco tiene un diseño arquitectónico muy particular. Posee varias plazas, pero en sus calles interiores no hay iglesia en ninguna de ellas. Su principal y única iglesia está girando hacia el río, donde también queda un escenario muy especial, una hilera de escalas en concreto que terminan a la orilla del río, cuya única función es acoger al público que se congrega todos los años a finales del mes de junio a observar el concurso. Salen las primeras parejas a someterse al juicio del jurado y del público. A Víctor y Regina les tocó salir en esta primera tanda. Pedro Ramayá Beltrán, un famoso cañamillero de Patico Bolívar, viene todos los años desde Barranquilla, donde reside. Es el director del conjunto oficial del festival. El sonido agudo del millo llena todo el espacio. Se declara oficialmente iniciado el festival. Pero no todo es cumbia en la tarima. En los intermedios del concurso se presentan tamboras como esta que vino de Barranco de Loba. Thank you.